Avanza investigación por homicidio de Marta Eugenia Martínez Ávila. Luego del hallazgo de la ropa de la mujer a 3 kilómetros del sitio donde fue abandonado su cuerpo, la fiscalía investiga a un sujeto que fue el último en ver a la joven con vida. Según las primeras versiones, el hombre trabajaba como velador de un nosocomio ubicado al norte de la ciudad y habría sido de los últimos en convivir con la estudiante. Oficialmente se descarta que la joven haya sido víctima de tortura, aunque la causa de muerte fue el estrangulamiento. El cuerpo fue descubierto por unos trabajadores que pasaban por una brecha ubicada al oriente de la vía Mérida-Chicxulub-Puerto y sus pertenencias fueron encontradas hace apenas unos días a 3 kilómetros del sitio. Como parte de las averiguaciones, se realizaron entrevistas a compañeros de escuela y personas con quienes laboraba. Aunque se prevé que en las próximas horas se expida una orden de aprehensión por este caso, hasta el momento, oficialmente, aún se continúa sin detenidos. Con imágenes de Armando Irigoyen, Viviana Sánchez, Azteca Noticias.